primero quiero agradecer eternamente esta maravillosa juventud, ¿no? Que me viene bancando en lo gremial y ahora en lo político, entendiéndonos mutuamente. Creo que hoy el mensaje va a ser de que ellos son la esperanza, son la participación, son los que tienen que defender este proyecto de inclusión. Es que los que somos padres de muchos de los que hoy militan, esto hay que defenderlo con el cuero. Y parte de eso son los jóvenes, así que este va a ser el compromiso. Vamos a tratar que se entienda, como siempre hablamos nosotros, utilizando el sentido común, pero por supuesto con el corazón, ¿no? Este mensaje que vas a dar a los jóvenes, ¿también va a ser un mensaje de apertura a tu candidatura como intendente? Sí, creo que tiene que ver hoy, fundamentalmente va a ser hablarle a los jóvenes, pero por supuesto que en el compromiso, porque no tengo duda, lo vengo diciendo, Garaza va a gobernar con los jóvenes, no tengan ninguna duda, porque esa es la esperanza, no están contaminados, vienen con ganas, vienen con convicción, así que yo quiero trabajar con ellos, sin ninguna duda nuestro gabinete va a estar con la juventud. Hay mostrado a lo largo de la provincia, de la nación, donde están los jóvenes, con el compromiso, con la responsabilidad, lo están demostrando en todos lados, así que ese es mi compromiso, no solamente como hombre del movimiento justicialista, como trabajador, pero fundamentalmente por sentirme identificado con estos jóvenes que lo decía anteriormente, que son los que me vienen bancando, así que mi compromiso es ese, largando también, hoy no es el lanzamiento de la candidatura, voy a saber en ese contexto, por supuesto. De que no vuelva a pasar, y ustedes son los responsables, los que tienen que tomar la posta, esta juventud maravillosa, que gracias al tan querido y recordado Néstor Kirchner. Que tuvimos el orgullo, el honor de haber sido los primeros que lo trajimos allá por el 2003 a esta querida ciudad de Berisso, cuando él decía y soñaba y pensaba en esto, y éramos muy poquitos los que lo acompañábamos y creíamos en ese hombre que dejó la vida, y los hombres que dejan la vida merecen el respeto y merecen la militancia de nosotros que juntamente con ustedes. Muy emocionado, muy excitado, porque insisto, no les va a pasar a ustedes lo que nos pasó a nosotros, como nos largaron solos. Yo me siento muy fuerte porque tengo un ejército que van a ser ustedes y con ustedes. Son más que ustedes, mentira, ustedes son la renovación y por eso cargos tenemos que ir nosotros. Como el ordenador, como el gran ordenador de la vida política, social y
y económica y pensando también en un Berizo mejor y trabajando por Berizo, así que Ramón, nosotros vamos a estar acompañándote siempre, siempre que lo necesites vamos a estar acá. De la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a los compañeros del Movimiento San Martín, a los compañeros de la Juventud Sindical, a Hernán que está acá también y le va a tocar hablar también, así que saludos a todos, agradecerles, la verdad es un honor enorme tener la posibilidad de estar acá hablando frente a todos ustedes. Primero, compañía, vamos a aprovechar este calor humano que tenemos acá adentro, que para los periodistas es mística, y quisiera agradecerle profundamente a Ramón personalmente, porque es un compañero que a mí, en lo personal, en este tiempo de estar acompañando y conduciendo la Juventud Sindical, me ha enseñado mucho de lo humano y de cómo es ser dirigente de los compañeros trabajadores. Cómo ser un dirigente que no se olvida de sus orígenes. Cómo ser dirigente sabiendo que hay momentos malos, pero que los buenos serán cuando se pelean. Cómo ser dirigente acompañado por muchos aquellos compañeros de lucha que hoy están acá, que son del compañero petrolero, que son compañeros de la región, trabajadores que hoy también están acá, y cómo también ser dirigente abrazando a las nuevas generaciones. De La Plata, los que vinieron de Capital, realmente, vuelvo a repetir, este va a ser el compromiso. Nosotros, o por lo menos quienes habla, los convoco nuevamente a que militemos hoy más que nunca. En el futuro está en ustedes, no entreguemos nuestro futuro. Me siento más fortalecido que nunca, con más seguridad que nunca. Así que, insisto, tengo la decisión en lo personal, en lo colectivo, pero fundamentalmente mi alma, que tengo que gobernar este querido Berizo con todos ustedes, fundamentalmente los jóvenes. Finalizamos como terminamos nosotros los trabajadores.